soy Juan Ponce, en este es su programa La Otra Caja de Pandora. Como habíamos anunciado, esta noche vamos a compartir los resultados de una experiencia fotográfica en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Inusualmente opté como primera opción para hacer estas fotos un celular. Como segunda opción, una Lumix de Panasonic en la versión de MCLX2 que genera un archivo fotográfico de 10 megapíxeles. En celular, una Samsung Galaxy modelo A22 que genera un archivo fotográfico de 48 megapíxeles y videos a nivel de 4K. Y además, para no perder la costumbre, también llevé mi cámara Canon modelo 5D Mark IV. Esta cámara genera archivos fotográficos de 30 megapíxeles. Ustedes dirán, ¿por qué exigirle a un celular comparar como resultados fotográficos con una cámara réflex? En el mercado de celulares, cada vez la tecnología que incorpora para fines fotográficos y grabación de videos es cada vez más, digamos, exigente en términos de competitividad en las diferentes marcas. Eso es lo que me ha animado a experimentar como primera opción el celular y como tercera opción mi cámara usualmente con el que trabajo, que es la Canon 5D Mark IV, que genera un archivo fotográfico de 30 megapíxeles. El modelo de celular que he llevado es la de uso personal, que es la Samsung Galaxy A22, que genera un archivo fotográfico de 48 megapíxeles. Comprenderán y verán que hay una diferencia en cuanto a generar archivos entre la Canon y el celular. Y la cámara compacta Lumix, que genera 10 megapíxeles. Vamos a ver estos resultados. Esta primera serie de fotos que vamos a ver es hecha con mi celular Galaxy A22. Como le dije, genera archivos de 48 megapíxeles. Para conocimiento, ¿no? Este servicio de carreta jalada por caballo se da a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Es muy bonito recorrer las calles de la ciudad amurallada con este servicio turístico. Si van, aprovechen. Esta es una visita al Castillo Real San Felipe, al Castillo San Felipe, que es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde el año 84 y construido en 1657, ¿no? Es, digamos, una visita obligada a esta fortaleza o castillo. Como les dije, o si no les dije, esta primera serie de fotos son hechas con mi celular Galaxy A22, Samsung Galaxy A22. ¿No? Seguimos en la Fortaleza San Felipe. Bueno, este es un selfie. Para estas situaciones el celular es óptimo, ¿no? Tiene una lectura rápida del ambiente. Comprenderán que estos son pasadizos. Donde sea mejor son pasillos que se han construido para la seguridad de los digamos de los que viven en la ciudad en un posible ataque, ¿no? Que normalmente estaban sujetos a ese tipo de percances o a ese tipo de situaciones, y por lo tanto estos pasadizos les servían como, digamos, como fuga, laberintos para su fuga y desorientar a sus enemigos, ¿no? Si es que lograran ingresar, ¿no? Y es bastante extenso en diferentes puntos, ¿no? Y hay que hacerlo rápido siguiendo el guía, porque si uno se extravía por ahí, sería un gran problema, ¿no? Aquí seguimos en los pasadizos de estos, vamos a decir, túneles, pasadizos secretos, vamos a decirlo. Otra toma también con el celular Samsung Galaxy A22, que genera archivos de 48 megapíxeles, superior a la que genera mi cámara profesional Canon. Son fotos de niños que están haciendo una comparsa al ritmo de música brasileña promovido por una organización que defiende los derechos del niño y trata digamos, de darle un espacio para su formación artística. En este caso, la danza.
además de la, digamos, de la identidad caribeña, ¿no? Esta es foto hecha desde la lancha en que estoy viajando en una visita a diferentes islas en el que, digamos, es un servicio que optan los viajeros, los que visitan a Cartagena, ¿no? Y lo que ven en el fondo es Boca Grande, es una, digamos, como una urbanización muy, muy activa comercialmente y de viviendas, sin duda, ¿no? Horizontal, la anterior es vertical, esta es horizontal. Fíjense en la profundidad del campo que tiene el celular, a pesar de que su luminosidad es 1.8. Aquí está, me imagino que es casi equivalente a 11 de diafragma, ¿no? Este con un bouquet fuera de desenfoque muy efectiva, muy, muy estimulante, muy atractivo el resultado, ¿no? Otro, también con celular, y fíjense el nivel de foco, con un genera desenfoque. No, este es equivalente más o menos con un diafragma de 1.8, ¿no? Para generar ese desenfoque, ¿no? Seguimos en el recorrido por las islas San Martín de Pajares. Este es donde se puede hacer buceo. Porque la profundidad aquí es en realidad mínima, ustedes se pueden parar normalmente. El único detalle, gran problema en realidad es de cómo está el zócalo, ¿no? Es piedroso, puntiagudo, en fin, se puede hacer daño si es que uno se descuida, pero con el debido cuidado puede disfrutarse de toda, de los placeres que significa compartir en un momento con la naturaleza, ¿no? Toda la ecología del mar, ¿no? Igual, estamos en el mismo paraje, vamos a decir, en la misma zona donde la gente utiliza para hacer scrum, buceos. Esta ya es la isla que le llaman Lanchón, donde hay servicio turístico de paseo dentro digamos, del mar, y como verán, no es tan profunda. Y ahí ofrecen servicios de comida, de distracción, de tragos, en fin, hay bastantes vendedores. Digamos que es un punto de destino que le llega como una de las islas que está considerada en los recorridos. Hay de 5 islas y 4 islas. En todas está considerado esta isla Lanchón. Lo que quiero que vean como fotógrafo o en la misma fotografía, tratar de leer la profundidad de campo genera la Samsung Galaxy A22. Y fíjense cómo genera este desenfoque, ¿no? ¿No? Un desenfoque fuerte. Y aquí, en realidad, parece que fuera con un lente con diafragma 5 o 6, por lo menos. Fíjense, está foco a foco a foco. Y aquí hay un nivel de desenfoque que no correspondería a un lente normal, regular, en óptica, en 5.6 o 4, ni siquiera en 2.8, ¿no? Esto sería un desenfoque de nivel más o menos 1.2, 1.8, ¿no? Pero fíjate, este es, digamos, digital, ¿no? Ese tipo de genera ese tipo de desenfoque digitalmente, ¿no? Que es una de las, digamos, opciones y virtudes del modelo de celular de Samsung Galaxy A22. Me imagino que en los demás equipos celulares también sucede lo mismo, ¿no? Aquí, y la misma experiencia fotográfica, con un nivel de profundidad de campo muy bonito, muy interesante. Sobre todo que es versátil el celular, ¿no? Se puede llevar en la cartera, en la mochila. Es un accesorio muy, muy, muy portable, ¿no? Esta ya es la misma ciudad de los interiores. Fíjense los detalles que capta el celular con profundidad de campo, ¿no? Muy, muy convincente, ¿no? Aquí igual los colores, otros detalles de las calles de Cartagena de Indias, que es la parte antigua. Esta es la zona que se llama Getsemaní, donde se puede hacer un recorrido turístico muy, muy bonito, con atractivos digamos, de motivos urbanos locales, ¿no? Y además de diversiones, restaurantes. Recomiendan a algunos que debemos abandonar esta zona con bastante, digamos, cuidado y no estar demasiado tarde.
Esta es otra foto con la misma Samsung Galaxy en uno de los puntos de ingreso a la ciudad amurallada. Todo esto son las murallas, ¿no? De Cartagena de Indias. Otra toma del interior. Fíjense cómo el celular Samsung puede captar los detalles y además las diferentes tonalidades, ¿no? Igual la Samsung con un detalle. Muchas puertas de esta ciudad tienen este tipo de detalles, ¿no? Adornos o, digamos, diseños que complementan el paisaje urbanístico, ¿no? Igual la calle, bastante adornado y los colores. Este es Getsemaní, pero esta toma ya es con mi cámara Canon, ¿no? En modo vertical con lente 35 milímetros. Como les digo, este es el barrio Getsemaní. Seguimos en Getsemaní y esta es una toma con la cámara Canon en modo horizontal, apaisada, en otro que dice, ¿no? Fíjense los motivos de las murallas, digo, de los murales, son básicamente con identidad muy, muy fuerte, ¿no? De colombiana, caribeña, ¿no? Otra toma con mi Canon. También con la Canon un atardecer, tomando como referencia principal lo que es las murallas que bordean toda la ciudad de Cartagena de Indias, ¿no? La ciudad antigua, ¿no? Otra toma desde la fortaleza San Felipe con la Canon, ¿no? La anteriormente que hemos visto similar toma, pero hecha con el celular Samsung. Otra toma con la Canon desde el castillo o la fortaleza, ¿no? Y al fondo se ve la ciudad moderna y Boca Grande. Otra toma semejante a la hecha con el celular Samsung. Otras tomas, el recorrido de este grupo de jóvenes a paso de danza, ¿no? Ritmo. También, digamos, una motivación para incursionar en el arte, promovida por una profesora que tiene una ONG, ¿no? Otra toma horizontal con la misma Canon, con lente 35 milímetros. Para los que les interesen, está en un diafragma de 8 de lente y una velocidad más o menos 250. Como verán, el sol es intenso y te genera unos contrastes fuertes que te sorprenden en algunas tomas, ¿no? Aquí ya podemos corregir un poco más, mejor, en una toma vertical con el lente de 35 milímetros, también Canon, con mi cámara Canon 5D Mark 5, ¿no? Como les dije, esto genera un archivo fotográfico de 30 megapíxeles. Aún mejor todavía en la, digamos, evaluación ambiental, donde las tonalidades están mejor en términos fotográficos, ¿no? Y visualmente también. Otro detalle, como les dije, en las puertas de la ciudad antigua hay este tipo de detalles, ¿no? Otra toma semejante a la hecha con el celular Samsung, este es con la cámara Canon. También con la Canon, ¿no? Un atardecer. Fíjense las tonalidades. Y de noche, la última noche que estuve en Cartagena, sucedió esta belleza, ¿no? Getsemaní, sigo con la cámara Canon. Sigo con la cámara Canon recorriendo las calles de Getsemaní. Y este es con la Canon, digamos, otra toma de uno de los puntos de acceso dentro de la ciudad antigua, ¿no? Que está dentro de las murallas. Este ya es con mi cámara Lumix, ¿no? Con un lente un poquito más abierto también, sigo con la Lumix. Este sí es más o menos con un lente equivalente a 50 milímetros con la Lumix, que como le dije, tiene una óptica Leica.
y genera archivos de 10 megapíxeles. Es un poco antigua, no es como las modernas que generan 20 megapíxeles como archivo fotográfico, ¿no? Y además tienen incorporado Wi-Fi y graban a 4K. Esta versión no graba a 4K, ¿no? Pero sí a HD. Nos permite hacer ese tipo de tomas, ¿no? Discretamente, a cierta distancia, con buena calidad, ¿no? Buena calidad focal, ¿no? Y además las personas salen nítidas, ¿no? Ya forzándolo un poquito, se nota algunos detalles que no son, digamos, los más adecuados en términos fotográficos, pero es lo que hay, ¿no? En el modelo de cámara, no se le puede exigir, es un modelo compacta para aficionados avanzados, pero digamos, muy eficiente para lo que es. Esta es una toma abierta con un lente equivalente más o menos 28 en la misma Lumix, ¿no? Esto que parece Miami, en realidad es Boca Grande en Cartagena de Indias. Otra toma de las murallas, un atardecer, ¿no? Este es con la Lumix, como le decía. A ver. Sí, sigue siendo la Lumix, ¿eh? A veces me confundo si es con la Canon, porque con la calidad focal, ¿no? Igual. Y de noche también con la Lumix. Bueno, esto ha sido la experiencia del recorrido fotográfico en Cartagena de Indias. Ahora vamos a ver la otra opción, que es, como les dije, comparar ya propiamente dicho. Ahora estamos con la comparación directa, las fotos hechas con un celular y con la cámara Canon. Y también vamos a hacerlo, obviamente, con la Lumix. En este caso es la Lumix, ¿no? Esta serie de fotos, estas dos fotos son hechas con la Lumix en diferentes momentos. Esta sigue siendo con la Lumix en diferentes escenarios. Aquí ya es una comparación entre los resultados fotográficos logrados tomando fotos con mi celular Samsung Galaxy A22 y la Lumix, ¿no? Fíjense, la tonalidad es distinta, ¿no? Este ya es una comparación directa entre el celular, que es el lado izquierdo, que tiene mi logo de agua, marca de agua, Juan Ponce B. Todas las fotos que tienen esta marca Juan Ponce B, en realidad es con celular Samsung Galaxy A22. Fíjense los detalles que se logra, ¿no? Está casi en el modo, digamos, de planos de detalles, ¿no? Y al lado derecho también un motivo hecho de metal que está en las puertas digamos, de alguna de las puertas de la ciudad. Y el plano de detalle, hay que comparar, digamos, la calidad, aunque hay que decirlo, no es lo mismo con el lente 35 milímetros, que no se aproxima como para hacer los detalles que tiene como opción la Samsung, ¿no? Es decir, para hacer un close-up fácilmente, pero con un lente 35 no pretendo hacerlo eso, no se puede, ¿no? Hay que optar por otro lente que tenga esa opción, ¿no? Aquí se puede ver más abismalmente una diferencia, sin duda, ¿no? Primero, el campo visual, como les dije, yo viajé con un lente 35 milímetros en mi Canon, y el celular tiene un campo visual un poco más amplia, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Esta toma ha sido del mismo punto, ¿no? Del mismo ángulo visual. El lado izquierdo ha sido hecho con la cámara Canon, con un lente 35 milímetros, con una lectura de ISO 400, y el celular Samsung Galaxy A22, el del lado derecho, en realidad todo es automático. No he elegido ni el ISO ni la velocidad, ¿no? Todo está hecho automático. Aquí nuevamente los resultados hechos con el celular Samsung. Como les dije, es lectura automática. Y lado derecho con la Canon, que es lectura manual, ¿no? Cuando digo lectura manual, me estoy refiriendo a velocidad
diafragma, ¿no? Y el ISO. Le dije que acá con la Canon estoy con 400 de ISO y en diferentes momentos he cambiado velocidad y diafragma, ¿no? Aquí también la Samsung, la comparación resulta siendo muy, muy interesante, ¿no? Los colores, la profundidad de campo, los detalles de en sombra, ¿no? Con la Canon, como le dije, las hago manual, la lectura requiere un poquito de tiempo porque en cada ambiente son distintos y por lo tanto hay que modificar velocidad, diafragma. No ISO, pero sí las otras opciones, ¿no? Podría decirse que el resultado es óptimo, ¿no? Aquí, nuevamente, la comparación entre la toma hecho con la Samsung, con el celular, el lado derecho. Se ven los detalles de la muralla, aquí también, pero un poco más opaca porque también, hay que decirlo, ya la luz nos estaba abandonando, ya el atardecer ya estaba rápido, sobre todo porque los obstáculos que significan los edificios para que la luz llegue a esta área, ¿no? ¿No? Esta otra toma comparativa entre el celular y la Canon, ¿no? Fíjense, las tonalidades con el celular es más vivo. Y con mi Canon hay que complementarlo con los trabajos que hay que hacer en Photoshop. Normalmente un fotógrafo hace eso, ¿no? Está pensando que el acabado final lo va a hacer en el laboratorio, en este caso en la computadora con los programas y los filtros que tiene Photoshop. Aquí, nuevamente, la comparación con Samsung, con el celular. Las fotos hechas con el celular al lado izquierdo y el lado derecho hecho con la Canon, ¿no? Es el mismo, digamos, escenario, ¿no? Pero las opciones varían porque el tipo, como les dije, el tipo de lente que lleva con la Canon es solamente 35 milímetros. Y la Canon es un poquito más amplia, ¿no? Acá la pueden ver. Aquí en realidad ya no hay comparación, solamente lo tengo como referencia para ver el nivel de desenfoque que genera la cámara, ¿no? Ópticamente no es, digamos, este desenfoque, ¿no? Normalmente una cámara Canon profesional, hacer un desenfoque de este tipo significa tener un diafragma 1.2, lo máximo que puede dar el lente. Y un lente con luminosidad 1.2, créanme, es carísimo, es carísimo. Pero acá con el celular, pues se puede hacer ese efecto, ¿no? ¿No? Aquí fíjense, no hace ese desenfoque. Pero aquí, fíjense, hace un desenfoque. Como les digo, en una cámara profesional, para lograr esto, sería con un lente carísimo, carísimo. Estamos hablando acerca de un promedio de un lente que está bordeando los $2.000, $1.800, $1.500. Aquí, en realidad, adquirir un celular para lograr este efecto, bueno, te sale menos, ¿no? Puede salirte a 3.000, $1.000 máximo, imagino. En este caso, mi celular me costó 1.000 soles. Promedio, 1.200 en realidad, ¿no? 1.200 con el seguro y todo, ¿no? Y se puede lograr ese tipo de efecto. Esto ha sido nuestro recorrido fotográfico en Cartagena, comparando los resultados con las fotos hechas con el celular Samsung y con la cámara Canon 5D Mark IV. Y hay que decirlo también y recordar que también hay fotos hechas con la Lumix de la Panasonic. Esta Lumix tiene incorporado la óptica Leica y genera un archivo de 10 megapíxeles y tiene un lente, digamos, mini zoom, ¿no? De 35 a 70 más o menos. Esta ha sido nuestra experiencia fotográfica que los comparto con ustedes. Ahora, en un momento más nos conectaremos con Yanina Patricio, con quien conversaremos sobre fotografía y fotógrafos, además de su blog, en el que ella publica diferentes artículos sobre fotografía y todo el entorno que significa esta actividad.
Esta noche conversamos con Yanina Patricio en la otra caja de Pandora, como lo habíamos anunciado. Yanina, qué gusto que estemos conversando. A pesar de la distancia, estamos más cerca que nunca. Así es, ¿no? Lo bueno que ha traído esta digitalización apresurada, ¿no? Que hemos tenido es acercarnos de manera rápida, ¿no? Acercarnos a las personas que tenemos bien lejos, ¿no? Sí, el sentido, digamos, emocional de la vida misma creo que está pasando por un proceso de cómo materializar esas distancias a través de las redes sociales, ¿no? Si bien es cierto, nos permite, por ejemplo, esto, pero creo que, y creo, entrando al tema que te gusta, y he estado revisando tu blog, sobre qué cosas, la crisis del fotoperiodismo, que no es otra cosa. Una crisis sobre la experiencia real de las cosas, ¿no? O sea, cómo nos acercamos al mundo real. Y obviamente en este mundo global es a través de las redes, a través de esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un vacío tremendo sobre el sentido de existencia en el realismo, ¿no? Que es parte del esfuerzo, o digo yo, el trabajo que hace el fotoperiodista, ¿no? O sea, se acerca a la realidad, de facto, ¿no? Al menos eso lo pienso, Janina. Bueno, hay varias cosas que mencionas, ¿no? Que es muy interesante, digamos, en estos tiempos, ¿no? Como te mencionaba, la digitalización y bueno, la pandemia lo que hizo fue forzar, ¿no? Muchas cosas que se estaban desarrollando, y una de esas es el tema de Internet, la virtualidad, ¿no? La digitalización. Y lógicamente eso también se ve proyectado en el campo de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, la virtualidad nos está dando la posibilidad de conversar, de hacer esta entrevista, ¿no? Mediante Zoom, ¿no? Y bueno, antes teníamos el paradigma que las entrevistas son solo presenciales, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho, ¿no? Y lógicamente este cambio digamos, la etapa digital, nos está forzando a mirar la vida de otra manera, ¿no? Como fotógrafos, digamos que estamos viendo o vemos las cosas con otro tipo de objetivos, ¿no? Internet nos está llenando de muchísimas fotos, ¿no? En Google, ¿no? En los buscadores, ¿no? Tenemos miles de fotos. Entonces, esta digitalización te fuerza a pensar de otra manera para no hacer lo mismo, no repetir, ¿no? Y otros temas más, ¿no? Y entre otras cosas más, ¿no? Y como mencionabas, hay un post que hago sobre la crisis del fotoperiodismo, ¿no? Donde menciona que justamente los medios digitales, al aparecer, ¿no? Al desarrollarse, provocan que los medios tradicionales cierren o disminuyan su personal. Y claro, eso es la realidad que estaban viviendo muchos medios, y bueno, y acá Perú también es notable, ¿no? Lo que lo está pasando. Sí, no solamente es parte del proceso de evolución a partir de el acceso masivo primero de tecnología, resulta siendo que la población en general ahora tiene la capacidad de expresarse y además de llegar a los medios de comunicación, ¿no? Cosa que antes era un poco restrictivo, ¿no? Y ese espacio, digamos, lo cubría el periodismo en el sentido clásico, ¿no? Pero ahora los recursos que la propia digitalización permite, podemos hacer esto, por ejemplo, ¿no? No somos ni digamos que famosos, de repente no tenemos más que un seguidor, dos seguidores, pero la posibilidad de expresar y compartir creo que es vital, ¿no? O sea, considero que emocionalmente, realmente, cómo me acerco al mundo de la vida, a partir de los recursos que da la tecnología, sin duda nos enriquece y nos irá enriqueciendo en la medida que nosotros mismos podamos, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo
cómo ver el mundo ahora, ¿no? Y cómo digerir, cómo interiorizarlo, ¿no? Y hay tanta información, es tan rápido la cosa que, como dice algún autor, es tan rápido que a veces uno piensa que no se ha movido nada. Pero en verdad, pues, es un movimiento con mucha información, ¿no? Demasiada información. Entonces, creo que ahora los comunicadores precisamente es construir contextos a partir de esta información para que se convierta en calidad. Y no solamente calidad, sino que sea una fuente de información garantizada o mejor dicho, no solamente unido con el sentido de ética, porque es verdad, porque lo que he visto es cierto, pero claro, siempre hay ese debate de que lo que has visto será cierto, cómo me lo explicas, cómo lo digieres, cómo me lo estás fotografiando, oye, pero tú no viste el otro ángulo donde X o Z hizo tal cosa, que sí lo tiene el otro, en fin, ¿no? Entonces, creo que el mundo nos permite ahora, creo yo, la tecnología, mirar el mundo de diferentes ángulos y a una velocidad increíble, ¿no? Que antes que no era posible, ¿no? Es cierto, todo lo que mencionas, y un ejemplo clarísimo y palpante que vemos es cómo están trabajando ahora los fotoperiodistas, ¿no? Bueno, como te mencionaba, hay departamentos de fotografía en los medios que se han visto reducidos, ¿no? Y los que quedan, bueno, tienen que adaptarse, ¿no? Digamos que esa es la consigna, ¿no? Adaptarse a las tecnologías. Entonces, ahora los fotógrafos están haciendo videos porque el equipo fotográfico, ¿no? Ya no solamente te registra una cámara, una imagen fija, sino que también puedes hacer videos. Entonces, contar historias ya no es solamente con una imagen fija, sino con imagen en movimiento, y luego a esa imagen tienes que colocarle una música, luego tienes que subtitular, ¿no? Entonces, tu trabajo se hace integral, ¿no? Entonces, tienes que buscar maneras de adaptarte. Y bueno, especializarte, profundizar, ¿no? Para que, bueno, sigas trabajando en un medio o en medios independientes también, ¿no? Eso es uno, ¿no? Y así, como te digo, hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo la tecnología está en el campo del fotoperiodismo, en el campo laboral y también en el campo educativo, ¿no? ¿Qué vamos a enseñarle a los futuros fotoperiodistas? ¿Se seguirá enseñando fotoperiodismo? ¿No? Entonces, eso es, me imagino, lo que muchas facultades se están preguntando, ¿no? Algunas ya están cambiando el chip, ¿no? Algunos institutos están cambiando el chip y están dándole énfasis a la parte de la creatividad, la innovación, ¿no? El emprendimiento, ¿no? Entonces, hay todavía mucho trabajo que hacer, mucha investigación que hacer sobre el tema del fotoperiodismo, ¿no? Todavía es incierto, ¿no? Pero de que va a cambiar, clarísimo, ya está cambiando. Y bueno, para pasar y ver las fotos que compartiste, que podamos explicarle cada experiencia fotográfica, porque sin duda cada toma es toda una historia, ¿no? Y más si uno tiene Claro. la intención de mostrarlo y editarlo, ¿no? Entonces uno selecciona, ¿no? De la gama de opciones que puedo tener, uno selecciona. Y tú eres con experiencia en eso de editar, pero creo que en mi caso, por ejemplo, es muy complicado editar lo mío, ¿no? Es más fácil editar lo otro, editar las historias que te traen o que los ves, pero en la producción propia de uno mismo se me hace demasiado complicado. ¿Tú cómo has sentido eso para compartir fotos? Imagínate, esto fuera, tú tuviese, no sé, pues, 1 millón de seguidores, ¿no? Y exponer tu material, no te, como que uno lo pone a pensar, caramba, la exposición, porque una exposición en galería es distinto, ¿no? Una exposición Claro, en redes tiene digamos, otra dinámica, de, no solamente de difusión, sino que en la forma de acercarse a ella, ¿no? bueno, el trabajo de edición gráfica, ¿no? Siempre es complicado, ¿no? Pero también creo que depende de en qué medio trabajas o para dónde lo estás enfocando, ¿no? Si es en un medio periodístico, ¿no? En un diario, sobre todo, vas a tener el factor tiempo, o sea, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Porque tiene que salir al siguiente día la edición, ¿no? O
con el ejemplo de los medios digitales, tiene que ser ya, escoge la foto, ¿no? Entonces, depende también en qué sector, ¿no? En qué sector de la edición gráfica estés, ¿no? En mi caso, ¿no? Las oportunidades que he tenido de editar, digamos, en un diario ha sido en la República, ¿no? Que he estado ahí durante casi 9, 10 años. Siempre me tomaba cierto tiempo, ¿no? Poder primero conocer la historia, ¿no? La noticia, y luego buscar la mejor foto, ¿no? Bueno, eso era en la parte de la edición diaria, pero cuando me tocaba editar a mí mi trabajo, en realidad no me resultaba muy complicado, creo, ¿no? Porque cuando iba a la comisión ya tenía la historia como que marcada, ¿no? Ya decía, bueno, mientras llegaba el diario, ¿no? En la movilidad decía, creo que la historia de las protestas abre con esto, ¿no? Se desarrolla con estas fotos y finaliza tal. Entonces ya tenía la idea clara, ¿no? Y cuando llegaba, ya, digamos, de las 100 fotos, pues dejaba 20, ¿no? Porque ya más o menos tenía la historia en la cabeza, ¿no? De cómo yo veía en la noticia, ¿no? Entonces no me resultaba muy complicado. Más bien me resulta complicado editar a otros, porque siempre sucede, oye, ¿por qué me pusiste esa foto, ¿no? Cuando yo tenía otra mejor. Entonces ahí sí me resulta complicado, ¿no? Pero como te digo, por lo demás, siempre me ordenaba de esa manera, ¿no? Cuando me editaba mis fotos, ¿no? Estamos conversando con Yanina Patricio, como vemos, ella tiene experiencia en criterio de edición y además no solamente con un historial de docencia, ¿no? Y como blogger. Pero ahora lo que vamos a ver es parte de su material que estamos comentando, cómo se hace, en fin, y nos pueda transmitir o describir lo que vamos a experimentar, digamos, viendo sus fotos. A ver, voy a compartir la pantalla, Yanina, para comentar las Okay. fotos, ¿no? Esta foto que estamos viendo, ¿siempre fue en A blanco ver. y negro o lo miraste en blanco y negro? No, no, esa foto era color, y lo viré a blanco y negro, ¿no? Creo que todas las fotos son, creo que las ves después de un tiempo y te producen una emoción distinta. Y no sé, la vi, sentí cierto frío, ¿no? Cierta soledad y la viré al blanco y negro, ¿no? Y bueno, presenté la opción a color y la opción blanco y negro, ¿no? Pero creo que eligieron la de color al momento de editar la nota, ¿no? Claro, un poco para describir lo que se ve, esto es lo que guardan los que chachan coca o para el, Sí. ¿no? Sí, esos son los que chachan coca. No recuerdo muy bien. Es en la Parece Sierra del de Lima. Es en la Sierra de norte, Lima. afuera del No, no, norte. en la Sierra de Lima. Creo que de Huarochirí, por ahí. ¿No? Es la festividad, ¿no? Que se hace sobre el pago a la tierra, Claro. ¿no? Sí, ahí se Entonces, utiliza bastante la coca, ¿no? es un grupo de personas que se reúnen, ¿no? Para hacer los canales y al momento de juntarse para la ceremonia, ¿no? Empiezan a chachar coca, ¿no? A rendirle un homenaje, ¿no? A la tierra, ¿no? Y bueno, tienen ahí su mantita con una calavera, cigarros, ¿no? Entonces, como puedes ver ahí, las uñas están desgastadas, ¿no? Sí. Pero también se ve no recuerdo muy bien, me contaron cómo se llamaba el aparatito este de madera, que tiene un nombre, ¿no? Sí, Pero se ve, ¿no? Que está bien, ¿no? el particular Tiene, por la sí, decoración, ¿no? tiene bastante uso, ¿no? O sea, Sí. Vamos a es ver una la foto. siguiente foto, Yanina, para que no nos. No, no. Vale. Este es el que hace el papel de Cristo Cholo. Sí, no sé si seguirá interpretando su papel, pero esa representación es casi, bueno, es todos los años, pero no sé si seguirá creo que es Miguel se llama. Bueno, al menos ha sido objeto de entrevistas en esta Semana Santa, Varias ¿no? veces. Sí. Sí. Ah, entonces sí sigue.
Lo que, para comentar de lo que siento en las fotos que estamos viendo, y casi en todas, es particularmente en la forma en que te acercas a partir de esta expresión visual de los mismos fotografiados. Y esa es una forma de querer interiorizar al mismo personaje o al mismo fotografiado, o tú misma es que pretendes ir más allá de esa foto. Creo que lo que me pasa y creo que le pasa a muchos fotógrafos es que sienten el llamado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sienten la sensación de que lo que están viendo los llama, ¿no? Yo veo algo y necesito acercarme para verlo, ¿no? Para verlo bien y en este caso para fotografiarlo, ¿no? Pero siempre me acerco, ya sea con el angular o ya sea con el objetivo, ¿no? Pero siempre trato de acercarme para sentir, ¿no? Que estoy viviendo, digamos, lo que está pasando esa persona, ¿no? Creo que a muchos fotógrafos les debe pasar, ¿no? Claro, Y eso es lo que registro mayormente, ¿no? En las fotos. sea, lo que yo entiendo por lo que nos comentas, en realidad es buscar la oportunidad de establecer un vínculo, no solamente visual, sino emocional, ¿no? Y meternos en el escenario y que la cámara pueda, transpirar precisamente eso, ¿no? Sí, yo creo que es eso, es sentir las emociones, ¿no? Creo que, bueno, todos los fotógrafos somos, bueno, todas las personas somos Casi todos los de fotógrafos sentimientos, ¿no? Somos, somos claro, tenemos sentimientos, ¿no? Trabajamos con los sentimientos, entonces, no, de hecho. eso me mueve, ¿no? A mí, en mi caso, ¿no? Me mueve de repente a unos más, a unos menos, ¿no? Pero el hecho de sentir, ¿no? Un llanto, un grito, una lucha, ¿no? Un reclamo, ¿no? Me lleva acercarme, ¿no? Lógicamente que también por el trabajo tienes que hacerte todo, ¿no? Planos generales, planos cerrados, ¿no? Abiertos, detalles, en fin. Pero me llama mucho cuando una emoción está ahí, latente, de alguna manera tengo que acercarme a registrarla, ¿no? Sí, por ejemplo, en la foto que estamos viendo. Mira, ahí justo que estábamos hablando al principio de la edición gráfica, esa foto fue, pues es una de las fotos que tomé en el terremoto de Pisco, ¿no? Del 2015. Y, por ejemplo, en ese caso, cuando terminé de hacer las comisiones, regresamos a Lima después de 5 días, ¿no? Tenía que ordenar todas las fotos y editarlas, ¿no? Separarlas en Claro. carpetas y todo, y realmente no pude hacerlas. No pude ver las fotos y editarlas y ordenarlas. Y después de 2 semanas, 3 semanas, recién pude verlas. No, de alguna manera no podía revivir todo lo que había pasado en ese lugar, ¿no? Me chocó mucho. Entonces, no solamente por las personas que fallecieron, sino por toda la crisis y todo el sufrimiento de las personas que habían perdido familias, casas, ¿no? Sí, Entonces me costó mucho editar esa parte, ¿no? esas son cosas que, que los fotoperiodistas la padecemos, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos liberar esa presión emocional que uno recoge en cada cobertura? Una más que menos. Y un evento como esto, donde en verdad uno está cerca de la muerte y lo que significa emocionalmente el sufrimiento. Y no solo individual, ¿no? Porque uno puede tener la experiencia de ver un accidente y una víctima del accidente. Pero en el caso que tú comentas, en realidad, pues era innumerables cadáveres que se encontraban, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo también estuve ahí a la altura del parque, ¿no? De la iglesia, había Claro. muchos cadáveres y sentimientos encontrados, ¿no? Y creo que eso es Claro, eso de es todo, ¿no? terrible, De pues. cada fotógrafo que debe mantener esa capacidad de sentimiento, de sorprenderse y estremecerse, ¿no? Siempre, ¿no? Porque a veces he visto a algunos colegas que ya, no sé, vieron cientos de muertos y ya el 101, pues, No. no le despierta ninguna inquietud, ¿no?
Pero creo que para un fotógrafo, no solo fotoperiodista, sino aquel que utiliza como forma de expresarse, como recurso la tecnología de la cámara, en verdad siempre tiene que estar emocionado, ¿no? Creo yo, Claro, ¿no? Y creo que ahí tienes que equilibrar tus emociones con tu trabajo, ¿no? O sea, el hecho de que estés fotografiando y te afecten estas cosas, no significa que te eches a llorar en una esquina, ¿no? Y abrazar a tu cámara, ¿no? Sino que tienes que seguir trabajando y ser lo más profesional, ¿no? En recoger las imágenes porque, bueno, estás informando para un medio. Entonces, digamos que tienes que equilibrar las cosas, ¿no? Ya después cuando termine todo, bueno, te cerrarás en el cuarto a llorar, ¿no? Pero digamos, en el trabajo sí tienes que aprender a balancear esas cosas, ¿no? Claro, para los que nos están viendo y siguiendo atentos del tema, hay que decir que el fotoperiodista, digamos que es la expresión y representación de miles de lectores o oyentes o televidentes. O sea, no es digamos, una persona sin falta de compromiso con este trabajo. Y creo que ese es el peso del fotoperiodista o el periodista en general, porque representa a todos los ausentes, pero que tienen interés de saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, quiénes están comprometidos, cuántos hay, en fin, toda la información, la data que finalmente lo llegará a tener en sus manos a través de los medios de comunicación, pero el que recoge emocionalmente, intensamente, y que vive, y tiene que hacerlo, ¿sí, no? Para tener, por ejemplo, fotos como esta, donde hay bastante sentimiento, muy emotivo, y un contexto, digamos, que a uno le hace pensar, ¿no? Y no obstruir la razón, ¿no? Claro, ¿no? Y también el hecho de que estés fotografiando este tipo de situaciones, ¿no? De eventos, es también respetar el sufrimiento del otro, ¿no? O sea, Sí, no. tienes que tener límites para acercarte, ¿no? Para fotografiar, ¿no? Saber, no ser inoportuno de repente, ¿no? Mirar bien si es posible hacer o no la foto, ¿no? Y de verdad, ahí sí, creo que debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? Hasta ahora veo que todavía, sobre todo los más jóvenes fotógrafos, ¿no? Digamos que eso no lo tienen bien internalizado, ¿no? El hecho de respetar al otro, ¿no? Cuando fotografía, ¿no? Respetar el dolor ajeno, yo creo que es un valor que no se debe de perder, ¿no? Es parte de tu ética, ¿no? Sí, claro, no solamente mantener el respeto que merece cualquier persona, no importa el estatus ni la situación, ¿no? Tiene un espacio de intimidad que hay que respetarlo, ¿no? Y Así es, creo que esa sí, es parte de la responsabilidad, no solamente profesional, sino humano, ¿no? claro, sí, sobre todo, ¿no? Eso, ¿no? Como te digo, o sea, yo veo todavía a fotógrafos muy jóvenes de repente por el entusiasmo, ¿no? De tener una foto, ¿no? La primicia, ¿no? Pierden eso, ¿no? Esa capacidad digamos, entender que el que estás fotografiando, pues se merece, ¿no? Respeto, ¿no? Tiene familia, ¿no? Y nada, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo siempre presente. Esta imagen que estamos compartiendo es bien dramático, ¿no? Obviamente es el penal este es Lurigancho, ¿verdad? Castro Castro, me parece. Creo Ya, Castro Castro. que es Castro Castro, sí. Fue la toma de bueno, una de las tantas tomas de Castro Castro. Sí. Y la persona que están bajando está ya muerta, ¿no? Sí, gracias. Había fallecido, ¿no? Estuvimos muchos fotógrafos ahí en esa comisión, en la misma ubicación y todo, ¿no? Así es que también nos sorprendió mucho, ¿no? Luego darnos cuenta que eso había pasado, ¿no? Que esta persona en realidad tenía mucho interés de ayudarlo, ¿no? Las que están ahí alrededor, pero bueno, lamentablemente el tipo ya había fallecido, ¿no? Bueno, Lo que entonces para mí visualmente es mencionar, digamos, viendo esta foto, es que cómo el ojo del fotógrafo distribuye el espacio emocionalmente, y claramente podemos ver que domina en el cuadro fotográfico la víctima, ¿no? El fallecido, ¿no?
sea, hay tanta información, pero es de, digamos, no podemos obviar la presencia dominante de ese pequeño cuerpo en toda la foto, ¿no? Bueno, a ti te pasa y a muchos fotógrafos, ¿no? Tenemos ya el ejercicio de componer, ¿no? Muy rápido. Sí, no. ¿No? Como te decía, tenemos que separar el lado emocional del lado profesional, ¿no? Entonces, el lado profesional en ese momento está ahí, ¿no? Y tiene que componer, ¿no? Tiene que ver, ¿no? La acción de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, todo se toma en cuenta al momento de fotografiar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya por ejemplo ahí también, ¿no? Esperar a ver que las personas de repente se junten, ¿no? Luego pedir de repente ya con más confianza, ¿no? Que de repente te muestre, te mire, ¿no? Te muestre el arma, ¿no? El arma casera, ¿no? Porque ellos son ronderos, ¿no? Sí. Y en esta Pero, foto, sí, dime. solo para seguir, en esta foto lo que puedo yo comentar es, como lector y como fotógrafo, es que tu lente ha sido utilizado adecuadamente para la escena, ¿no? No, digamos, no hay un exceso de información, a pesar de que hay información en diferentes niveles, ¿no? Bueno, como te digo, ¿no? Es el ejercicio de componer, ¿no? De esperar, de mirar, ¿no? Y todo, bueno, cuando todo se junta, ya sabes que ahí tienes que hacer el clic, ¿no? Sí. Para seguir, decíamos ahora tu experiencia como periodista, no solamente como muchos, buscando alternativas de encontrar espacio para expresar, no solamente realizarse como tal, a pesar de que la situación ha variado tanto, uno no depende necesariamente laboralmente de una empresa y en muchos casos depende de varias empresas, ¿no? Porque ahora Sí. se hace servicios, ¿no? A pedido, en fin, las opciones laborales, si bien es cierto, en términos, digamos, de la década del 50, 60, ha variado tremendamente, ¿no? Recuerdo haber leído hoy un libro hace años que decía La sociedad del riesgo, ¿no? De Ulrich Beck. Y en ese momento era emocionante leer a un tipo que veía el futuro precisamente en este sentido, ¿no? Estamos en una zona donde la tranquilidad, digamos, traducida en una estabilidad emocional basado en la confianza del manejo del tiempo a través de una relación, en este caso laboral, con una empresa, ¿no? Entras al trabajar y sales jubilado a tus 20, 30 años. Claro, sí, pues. Bueno, ahora es efectivamente una sociedad de riesgo. Uno tiene que buscar los recursos, no digamos económicos necesariamente, pero sí la oportunidad de espacios en el que uno puede realizarse, ¿no? Eso es cierto. Juan, no te veo por si acaso, No me ves, ¿eh? no Pero importa, pero no lo el... importante es que... Ah, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí te veo, Juan. Sí, claro, como te mencionaba al inicio, hay que adaptarse, ¿no? Yo me tuve que adaptar en el año de 2010, no, 12 más o menos, cuando me fui a Argentina, ¿no? Con el propósito de conocer un poco, ¿no? Estudiar allá, ¿no? Ver si podía trabajar, ¿no? Entonces, vi que el movimiento, ¿no? Del fotoperiodismo ya estaba bien, era un movimiento bien dinámico, ¿no? Había muchas revistas, ¿no? Muchas revistas donde le pedían al fotógrafo que aprenda a hacer retratos con luces, por ejemplo, ¿no? Era una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Porque acá en Perú, básicamente los diarios eran la fotografía pues sin iluminación, ¿no? Salvo con tu flash. Entonces allá entendí que, claro, las revistas utilizaban muchísimo, ¿no? Lo que era retratos con luces y también los diarios. Entonces,
había un mundo ahí muy, muy interesante que, bueno, que tuve que aprender, ¿no? Y también en Argentina, ¿no? Fui a varios hackatones, que le llaman allá, ¿no? Donde se reunían periodistas, programadores, ¿no? Diseñadores, ¿no? De varias disciplinas que tienen que ver mucho con la comunicación, ¿no? Y con la tecnología, ¿no? Y ellos tenían diferentes proyectos relacionados con periodismo, ¿no? Y es ahí donde me entero de de los medios digitales independientes, ¿no? Donde muchos pues no tienen nada que ver con los medios tradicionales, ¿no? Para empezar, son digitales, ¿no? Son pequeños, autofinancian, ¿no? Pero sus trabajos, pues, lo que eran, como son independientes, bueno, no tenían ninguna relación con el gobierno, entonces eran medios donde difundían muchas denuncias, ¿no? Contra la corrupción, etcétera. Entonces, claro, hay un mundo muy interesante, muy dinámico, que en Perú todavía no lo estaba viendo, ¿no? Entonces, cuando, bueno, en Argentina también, ahí se crea el blog, ¿no? Porque, bueno, me doy cuenta de que muchos periodistas tienen su blog, ¿no? Escriben sobre determinados temas. Entonces dije, bueno, vamos a escribir un blog, ¿no? Abrir un blog, una cuenta en WordPress, y empecé ahí con las historias, ¿no? Estuve entrevistando, ¿no? Desde Argentina, ¿no? En ese tiempo me parece que era Skype, o por teléfono, o por correo también mandaba a veces las preguntas. Entonces, digamos que todo eso me ayudó y me impulsó, ¿no? A entender, pues, que el fotoperiodismo ya estaba cambiando, y que uno como fotoperiodista, o en mi caso comunicadora, ¿no? Periodista, tenía que diversificarme, ¿no? No solamente es tomar fotos, sino también había otro campo de trabajo, ¿no? Diferente. Entonces, al llegar a Lima, a Perú, lo que hago es, pues, empezar como freelance, ¿no? Y la etapa de freelance es una gran oportunidad, ¿no? Porque trabajas con diferentes empresas, con diferentes medios, ya no haces solamente fotografía periodística, sino también institucional, corporativa, ¿no? Aprendes a hacer retratos, también haces investigaciones fotográficas, ¿no? Haces producción fotográfica, entonces te diversificas totalmente, te adaptas, ¿no? Cambias, ¿no? Y bueno, hasta ahora el blog sigo contando historias, ¿no? Sigo buscando entrevistas, ¿no? Y digamos, trato de balancear todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que el fotoperiodista tiene que adaptarse y va a tener que aprender de todo un poco, ¿no? No ser multitasking, ¿no? Y digamos que tu trabajo valga poco, sino tiene que aprender un poco de todo, porque a eso apuntamos, ¿no? Claro, somos, digamos, siempre hemos sido multimedia, lo que pasa es que no nos hemos atrevido a utilizar los otros instrumentos con el que trabajamos, ¿no? O sea, habitualmente, desde que uno empieza, y te lo comparto, cuando recién ingresé a un diario ya que tenía, digamos, no solamente institucionalmente muy reconocido, y además tenían las mejores tecnologías incorporadas en su proceso editorial, ¿no? Entonces, habían cosas que en verdad, para uno que recién empieza el periodismo y encontrarse con tremendo edificio, digamos, los equipos que había era incomprensible al principio, pero luego comencé a explorarlo y gracias que estamos hablando del Diario del Comercio, justo cuando ingreso, está en un proceso de transición, no solamente el personal, sino cambiar todo del linotipo a incorporar computadoras para su proceso editorial. Entonces, cuando yo llegué, tenían pues las Mac antiguas, ¿no? Que eran pues grandazo a comparación de ahora, ¿no? Entonces, acercarse a eso era pues todo un universo de cambiar, ¿no? Y luego el proceso de transición hacia la cámara digital, en fin, la forma de producirlo, de entregar el material y cómo valorar ese material que antes valorábamos, digamos, porque tenías un rollo, dos rollos, tres rollos, ¿no? Acá era, digamos, Claro. una tarjeta. Claro, al principio era muy, digamos, con capacidad de memoria muy básica, ¿no? Para 10 fotos, 15 fotos, era un tipo de cámara bastante limitada, viéndola a esta, digamos, desde estos años, ¿no? En tu caso, esa transición se fue aceleradamente, no solamente escribiendo, no solamente buscando contenidos, ¿no? Que ahora se llama
En verdad, decir producir contenido, no que vos seas un redactor de contenido, ¿no? Claro, es como mencionas, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Donde tienes que adaptarte, tienes que buscar esas herramientas digitales, aprender, ¿no? O sea, yo entré a WordPress, ¿no? Que es una plataforma grande donde puedes hacer tu, ¿no? Escribir, poner contenido, ¿no? Pero hay cosas ahí de programación básica que tienes que aprender, ¿no? De repente si subes una foto, ¿por qué la foto sale? ¿Por qué se ha roto? No la puedo ver, ¿no? ¿Por qué está subtitulada? El subtítulo no me sale en negrita, no sé. Hay tantas cosas que empiezas a aprender y a conocer, ¿no? Y herramientas de diseño, por ejemplo, ¿no? Cuando quieres Claro. hacer, ¿no? O de video también, aprender el Adobe Premiere y bueno, y otras, ¿no? Otro software. Entonces, es cuestión de adaptarte, ¿no? Y de querer hacerlo también, ¿no? Son procesos, procesos que van dando. En mi caso, como te digo, fue de a poco, ¿no? Aprendiendo poco a poco, conociendo un poco ese mundo. En realidad, yo llego al mundo del blog cuando ya está saliendo, está terminando, digamos, acá en Perú el tema de los blogs, porque ahí ya me parece que termina y aparece otro tipo, otro desarrollo de contenido, ¿no? Entonces yo también he tenido que adaptarme a eso y cambiarlo, ¿no? Pero los blogs, por ejemplo, aquí en Perú, digamos que no estaba tan desarrollado como en Argentina, digamos que es, digamos, la realidad que te puedo mencionar, no de otro país porque he estado allá. Entonces, creo que eso también nos, creo que es una invitación, ¿no? A todos los fotoperiodistas para que no que tengan un blog todos, ¿no? Sino que también puedan poner contenido, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Tienen las redes sociales también, ¿no? Tienes que aprender, por ejemplo, ¿no? Que tienes el programa cuando compartes, ¿no? Tienes que meter en Instagram, en Facebook, entonces tienes que conocer cómo funciona, ¿no? Todas estas redes sociales, ¿no? Entonces, es interesante todo ese proceso, ¿no? Sí, es un aprendizaje, por ejemplo, tú sabes que yo recién he entrado a este universo gracias a la motivación, pero digamos, a veces uno, y te lo digo por experiencia real concreta, ¿no? O sea, sí, pero en la casa, que no, ¿cómo la hago? Y al final, cuando uno da el primer paso, ya es más fácil dar el segundo, tercer y cuarto paso, casi como decir, oye, ¿por qué no ahorras? Sí, pero esto, ¿no? Te Claro. da el primer sol, ¿no? Y va a ser que el segundo sol lo va a arrastrar, algo así, ¿no? Entonces, pero claro, uno dice, oye, estás hablando como un loquito ahí entre una pantalla, si te verán, no te verán. Entonces, a veces he comentado a los colegas en el sentido de que, mira, gran parte de nuestra vida ha sido lo que se dice la cámara negativos. Ahora todo es digital. Y en alguna medida tienes que ingresar tu historia. La única forma de ingresar al mundo digital es de que utilicemos estos recursos y al mismo tiempo subamos en las redes que, digamos, no son de alto costo todavía. Pero claro, si uno toma los servicios profesionales, va a haber un costo. Pero masivamente, en realidad la gente accede a ella primero porque en realidad no hay un costo, digamos, oneroso, ¿no? Porque forma parte del servicio que tú adquieres, por ejemplo, en un celular, ¿no? ¿No? La telefonía, ¿no? Entonces, hay modalidades en las que uno puede aproximarse a esta experiencia. Y claro, como tú dices, por ejemplo, este es un recurso válido para presentar no solamente al fulano Juan Ponce o a una estrella que se atreva a bajar un poco al terreno. Como se diría, como para usar la historia del que estamos hablando, el blog, que puede parecer anticuado, antiguo, pero oiga, es un recurso de comunicación y hay un sector que tiene, digamos, interés. Y además, nosotros, digo yo, nosotros, y creo que podrías acompañarme en este concepto, de que somos los portadores precisamente de que se realice esa digitalización de la vida de las personas. En este caso, fotógrafos, fotoperiodistas y en fin, tantos colegas que están en el entorno de esta profesión, ¿no? Y que a veces no le han dado, digamos, atención a este pequeño detalle que en el fondo es
no es otra cosa que pasar en la memoria digital, ¿no? Que puede pasar a la biblioteca universal. Claro, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, que mencionas, ¿no? De que dicen de que el blog, puede ser anticuado, ¿no? Y creo que ahí lo importante es qué es lo que quieres decir, o sea, el contenido, ¿no? Que tú difundas en la red social que tengas, o en la plataforma que tengas, o en el blog que tengas, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? Ahora, bueno, los podcasts, ¿no? Hay mucha gente que está pasándose para ese lado. Entonces, yo creo que lo importante es el contenido, ¿no? Pero también eso me lleva a reflexionar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Con tanto contenido, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, creo que es de Fuencuberta, es un español, que es muy polémico, ¿no? Porque siempre hace hipótesis o conjeturas sobre que la fotografía, pues, es cruel, ¿no? Es dura. Por ejemplo, él menciona en este libro que se llama La posfotografía, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando, con el mundo digital, por ejemplo, tú pones sunset, ¿no? En Google y te sale, pues, 10 millones, 100 mil, ¿no? De fotos de sunset. Y seguimos aumentando ese contenido, ¿no? Entonces, la reflexión es, ¿seguimos alimentando este contenido de algo parecido? ¿O qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos con esto? ¿No? O sea, ¿qué hay después de la fotografía como la conocemos ahora? ¿Qué sigue? ¿No? No sé, la realidad virtual, o mejor dicho, la inteligencia artificial ahora está haciendo fotos, ¿no? Está recreando imágenes. Entonces, ¿qué viene? Entonces, tenemos que hacer esa pregunta también nosotros, ¿no? Sé que de repente para muchos fotoperiodistas, ah, es alejado, ¿no? Esto, es una realidad, ¿no? De película, ¿no? En realidad ya estamos ahí, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que adelantarnos a ver qué hacemos, ¿no? No solamente es video, ¿eh? No nos quedemos con el video, hay que hacer algo más, ¿no? Y eso me hace repensar también lo que acabo de hacer en un viaje, cosa que voy a compartirlo en este programa, y precisamente cómo un fotógrafo se atreve a utilizar como primera opción para sus fotos un celular. Como una tecnología ha incorporado, vamos a decirlo, algunos valores conceptuales de cámara fotográfica, vamos a decirlo. No es precisamente una cámara fotográfica porque su óptica no equivale, digamos, lo que es usual, físicamente, mejor dicho, una cámara fotográfica, ¿no? Reflex, ¿no? Que es el que Así normalmente es. uno utiliza, ¿no? Y el celular simula, digamos, digitalmente esa posibilidad, esa sensación, ¿no? Tan es así que uno puede hacer la foto con un tipo de, digamos, definición focal y uno cuando trabaja en su cámara réflex, bueno, ese es el original, no hay forma de modificarlo. Pero en un celular te da la opción de modificar, ah, no te gusta ese nivel de desenfoque, entonces puedes cambiarlo después de haberlo hecho la foto. O sea, puede serlo una hora, 2 horas, entonces, el tiempo que, digamos, que te demores en Claro. pensar la imagen que estás viendo y puedes redefinir el nivel de foco. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si eso uno lo pasa al mundo real, para hacer eso, ¿es posible? Sí es posible hacerlo, pero tengo que tener un lente adecuado, ¿no? Un Claro. lente adecuado que genere ese tipo de desenfoque y físicamente es probable que no lo pueda comprar, pero con unos lentes con digamos, luminosidad de 1.2, 1.8, no son nada baratos, y sobre No. todo ahora, ¿no? Claro. Entonces, un poco complicado. Dije, estoy pensando precisamente revisando el mismo material, los niveles de desenfoque que tienen los celulares. Esto viene a cuenta cuando tú dices, bueno, ¿qué viene después de la fotografía? ¿O qué nos trajo la fotografía? O lo mismo al mismo tiempo que qué nos trajo la pintura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Yo siempre creo que persistentemente, insisto, es cómo acercarnos al mundo real. En una sociedad, digamos, intermediada. La fotografía es una de ellas, pero te invita a pensar el mundo real, no como aquello que ahora puede ser la posfotografía, como lo dijo el mismo Walter Benjamin, que es el primer teórico en términos de fotografía, ¿no es cierto? Cuando dice, pues, el áurea, ¿no? ¿Qué cosa es el áurea, no? Es precisamente porque es el ser humano el principal, digamos, fuente de información como destino de información también, no es una máquina, no es una computadora. No es una inteligencia artificial, es el ser humano que padece, que sufre
y que por, digamos, por cosas de repente incomprensibles para otro, te emociona con pequeños detalles intensamente, y otro le puede parecer eso una cosa pues, inocua, no le Claro. importa, ¿no? Pero eso somos, ¿no? Y esa es nuestra fuente existencial, digamos, para producir material fotográfico y mostrarlo y compartir ese momento, para decirlo la frase del famoso fotógrafo, el momento decisivo de vivir, ¿no? Claro, Creo yo. ¿no? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Lo que mencionas, ¿no? Y el hecho de usar el celular y luego ver, ¿no? Lo que puedes lograr con un móvil, ¿no? Y la diferencia con tus equipos, claro, también te da una manera distinta de ver las realidades, ¿no? No la ves igual con un celular, con una cámara, ¿no? Y me has hecho recordar qué tan útil es el celular, no solamente para fotografiar, ¿no? La fotografía, el trabajo del fotógrafo con el móvil, sino también lo importante que es para el fotógrafo en general, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como freelance, como te decía, yo también edito, ¿no? Y coordino, ¿no? En cuanto a fotografía. Entonces, a veces estoy en la calle y me dicen, oye, necesito un cambio de foto. Entonces, yo no estoy en casa, ¿no? Entonces, yo trabajo con el celular. En el celular están mis aplicaciones, ¿no? De Drive, ¿no? Las aplicaciones donde puedo yo compartir la foto, ¿no? Puedo mandársela a otra persona para que lo retoque y de ahí lo puedo yo mandar al servidor, ¿no? Del medio, del cliente que esté trabajando. Entonces, yo trabajo del celular, ¿no? Entonces, el celular te da otra perspectiva, ¿no? De tu trabajo como fotógrafo y también da la oportunidad al fotógrafo, fotoperiodista, que vea, ¿no? Otra manera de trabajar, o sea, te da otra visión, ¿no? A veces muchos creen difícil, oye, pero ¿cómo haces eso desde el celular? ¿No? Te preguntan, bueno, tienes la aplicación tal, 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 ¿no? Y a veces se sorprenden, ¿no? Cuando yo hago eso, me dicen, oye, pero ¿cómo has hecho si estás afuera? Bueno, tengo en el celular varias aplicaciones, ¿no? Está el correo, una captura de pantalla del mismo celular. Hay muchas formas de agenciarse, ¿no? Para trabajar, ¿no? Desde el móvil, ¿no? No, definitivamente. Eso es lo que tú decías desde un principio, ¿no? ¿Cómo nos adecuamos? Y sin duda ahora es aprendiendo a utilizar precisamente lo que hace posible el mundo en estos tiempos, ¿no? El celular, en realidad para mí es un acelerador, ¿no? Es un acelerador del tiempo, de la vida social, en fin. Es un recurso que te permite compartir de inmediato, en tiempo real, cosas que desencadenan acciones de diferente tipo, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad va a mayor velocidad, ¿no? Claro, el gran problema es que ese mundo real construido a esa velocidad, los deseos no necesariamente van, digamos, realizándose a esa velocidad, ¿no? O sea, las aspiraciones, los sueños, vamos a decirlo. Salvo, como dirían muchos autores, ¿no? Lo efímero resulta siendo ahora lo más valioso. Cuando nuestra chamba, nuestro trabajo como fotógrafo es en realidad valorar no lo efímero, sino que lo duradero, ¿no? Y que sea duradero. Entonces, creo que hay un problema, no un problema, sino es parte del proceso de la sociedad en el que estamos, ¿no? Sino comentarte, no sé, pues hay algunos libros sobre estas cosas, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, este coreano, ¿no? Cómo aprender a valorar cada segundo y ser profundo en cada segundo. Pero somos tan rápidos, estamos acelerados, que ese segundo se puede convertir, pues, no sé, de repente, pues, en una sonrisa, de repente ir y apéame, o no sé, cosas que uno no sabe y cuán profunda puede resultar siendo para cada uno, pero la idea es eso, ¿no? Yo creo que ahí tiene un gran trabajo las escuelas, ¿no? Los medios las universidades que están enseñando fotoperiodismo, los docentes que están enseñando fotoperiodismo, porque son ellos que empiezan a guiar, ¿no? A los alumnos. Por ejemplo, cuando les dicen, bueno, hagan un proyecto fotográfico. Entonces, muchas veces, sé que los temas
siempre los hemos fotografiado. Pobreza siempre se ha fotografiado todo, ¿no? Toda la vida desde que recuerdo, ¿no? Entonces son temas muy, muy tópicos, ¿no? O sea, son temas que son repetitivos y, ¿no? Entonces ahí el docente tiene que ver, ayudar a los alumnos y plantearles una manera diferente o plantearles que reflexionen sobre la vida, ¿no? Está bien, la pobreza es un tema, pero ¿cómo enfocas la pobreza, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no? Desde tu visión personal a la pobreza, ¿no? Lo vas a ver siempre, ¿no? Como la carencia, ¿no? De repente hay algo más, ¿no? Ahí en esos temas, ¿no? O lo que siempre veo también en los proyectos, ¿no? Que son retratos, ¿no? Los retratos de personajes, ya. Siempre son retratos, pero realmente la mirada de una persona es así. Tenemos que retratar de esa manera. No hay otra manera de retratar, quizás. Entonces, yo creo que ahí los docentes tienen que ayudarnos a que los futuros fotoperiodistas reflexionen, ¿no? Profundicen más en el tema, se vean de repente ellos mismos y para que puedan entender mejor la sociedad en la que están, ¿no? Los problemas en los que viven, ¿no? A veces hay muchos que no leen, ¿no? Que no hacen una lectura de su realidad, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante, ¿no? Entonces depende cómo ves las cosas, es lo que vas a tener como resultado en fotos, ¿no? Sí, solo para resumir una conversación que tuve con un redactor cuando llega la presidencia Castillo, ¿no? Y él se preguntaba, pero ¿cómo? Entonces, y yo simplemente le dije, mira, es momento de que revises todos tus libros, si no lo entendiste, pero necesitas pasar por un curso acelerado de sociología y política. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Esto es lo que tú dices, no hay que leer, sí, la fotografía es tan importante como para no estar sola, sino más bien comprometerse con las otras disciplinas del conocimiento Claro. científico y social, ¿no? Que hay que apelar a visiones que están, digamos, en la otra orilla de repente, el que inicialmente nuestra formación pueda no ser considerada, pero que en la medida que uno va madurando, tienes que apelar. Tiene que ampliar el horizonte de comprender el mundo, como tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ver algo si no puedo penetrar con mi conocimiento, con mis emociones, ¿no? Es como una piedra, ¿no? Una piedra puede ser inocua ahí, pero si alguien lo coge y lo tira, entonces ya Claro, cambia. O si ves claro. la piedra, digamos, cubierta de sangre, tiene otra connotación, ¿no? Sí, Entonces, claro. son esas cosas, creo yo, que las escuelas o las instituciones. Bueno, me imagino que estarán en eso, ¿no? Digamos, de tener de buena fe de que están preocupados, de que no solamente buscar un nicho laboral, porque eso va a venir por su propio peso, sino que sean autores, ¿no? Cada uno pueda tener una personalidad bien definida para ver el mundo, porque si no te defines, es difícil definir al otro, ¿no? O sea, no lo vas a comprender. Entonces, creo que eso es parte de nuestro gran problema actual, de que no solamente personas muy adultas, muy recorridos del mundo, tienen una visión a veces bastante, no vamos a decir limitada, sino pues están pues dentro del manejo conceptual de sus convicciones y que no aceptan otras visiones y de repente no son tolerantes o a veces simplemente se silencian porque reconocen la institucionalidad, cosa que nos pasa en muchos países no reconocen el valor de institucional y yo tengo una opinión, sí, no estoy de acuerdo contigo, pero yo debo respetar tu opinión y la forma en que tenemos que convivir. Y a veces no nos está sucediendo eso, ¿no? Y claro, es parte del trabajo de que haya ensayos de fotografía, o sea, esos proyectos que precisamente empiezan a entender, a leer esas zonas grises de la sociedad, ¿no? Para que evidenciarlo y que forme parte del sentido común. Porque hay muchas cosas que digamos, no lo vemos, digamos, porque no es nuestra chamba, de mucha gente, ¿no? Tiene otro tipo de oficios. Pero los fotógrafos, los artistas, tienen que poner evidencia en superficie para que exista en el mundo real precisamente esas visiones, ¿no? Creo que eso es lo que tú te refieres cuando dices las escuelas debieran estar orientadas para entender la sociedad. Entonces, si entendemos la sociedad, podemos graficarlo mejor, con mejor sentido, estructurar un relato visual
digamos, con mayor nivel de profundidad, ¿no? Sí, eso es lo que menciono, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, algunos institutos enseñan, ¿no?, todos los cursos de fotografía, pero de repente un curso de sociología, de filosofía, ¿no?, de creatividad, de, no sé, pueda complementar, ¿no?, la educación, ¿no? Sería interesante ver qué sale, ¿no? Entonces, de repente ahí No, de ¿no? hecho que es inquietante Sí. este tipo de, por ejemplo, esta conversación en el que nos permitimos coger, ¿no? Contenidos que están en otras esferas profesionales, pero que son los que en realidad nos presionan todo en cada momento, en cada acto social, esos son los que nos están, digamos, de alguna manera comprimiendo, ¿no? Entonces, claro, entender y ampliar nuestro universo es un poco liberador, ¿no? Eso es cierto. Podemos ser más yo, o más tú, o más todos, ¿no? Pero claro, es parte de un proceso de la sociedad, ¿no? De repente no nos estamos alejando del tema principal que es la fotografía, ¿no? Porque la fotografía es contenido, ¿no? Como tú dices, es Claro. una publicación, hay que buscar contenidos nuevos, visiones distintas que te remezcan y que sea útil en esa medida, ¿no? Porque si simplemente sigue, digamos, con estas, vamos a decirlo, con estos contenidos que ni, como diría, simplemente ni fu ni fa, está ahí, pues, pero no me afecta en absoluto. De repente hay gente que le gusta ese tipo de lectura o ese tipo de productos culturales, pero hay gente que en realidad está buscando motivaciones muy intensas, ¿no? Y creo Claro. que corresponde al fotógrafo, al pintor, al escultor, al poeta, darle materialidad, ¿no? Creo que esa es la esencia, diría, parte del resumen de esta charla. Así es. Toda la razón, Juan. Nada, no quiero que me dé la razón, quiero que me, como si que, O dame sea, un, no es que nosotros ¿cómo estemos, dice? pues, no es que los fotógrafos estén todo el día filosofando, ¿no?, leyendo libros de física cuántica, ¿no?, sino que simplemente nos preocupemos de fomentar ese lado, ¿no? Conocer la parte técnica, ¿no?, la fotografía y todo eso está bien, ¿no? Pero creo que el lado humano, ¿no?, el lado, esos conocimientos, creo que también nos van a aportar, ¿no?, algo, ¿no? Así, no solamente es ver, de repente también es leer, ¿no?, comprender, ¿no?, mirar hacia otro campo para que tus fotografías tengan de repente un resultado distinto, o simplemente por la experiencia propia, ¿no? Eso, creo que la vida sería muy interesante, ver un instituto que te enseñe fotografía y sociología a la vez, ¿no? Qué interesante sería eso. Hay una de las cosas que siempre pienso es que yo, como concepto, primero romper el cordón umbilical con la cámara fotográfica. La cámara es tecnología, pero depende de cómo lo uses. Está, digamos, sus virtudes, ¿no? O sea, ahí está la tecnología, pero ¿quién lo usa y para qué? Ese es el gran dilema de siempre, ¿no? Si no, no hubiese sucedido lo de Hiroshima, ¿no? O digamos, o las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay tantas cosas que nos debiera motivar para pensar y ver el mundo entusiastamente y darle motivos para que se volteen y te miren, ¿no? O sea, es como Yanina Patricio, su blog, sus notas. Claro, uno se acerca, como tú dices, por los contenidos, ¿no? Puede ser, de repente, Yanina, no sé, pues X y con intenciones, digamos, de diferentes colores, pero el contenido puede no solamente enrumbarte y comprender un poco más de lo que superficialmente a veces uno lo sabe, o sea, mejor dicho, no es que no lo sepa, sí lo sabes, pero oye, refréscate un poco, lee un poco, y esas son las oportunidades que contenidos como los que tú nos ofreces, nos das, y de repente este programa también pretende eso, de que motivarte que la gente que no sabe fotografía pueda Claro. entender, la gente que sabe fotografía diga, ah, este es un fotógrafo. De manera despectiva, ¿no? Y en realidad, pues como tú dices y como yo también me catalogo, oye, la fotografía es tan importante para dejarlo solo al fotógrafo. Entonces, eso requiere obviamente cosas como esta, ¿no?
digamos, no me estoy echando flores, pero creo que debe haber, hay de hecho, ¿no? El ojo en la cabeza, arte medio, y así hay espacios en el que podamos comentar, mostrar nuestros trabajos y entender y acercar a lo que tú dices, ¿no? Entender la sociedad, sí, para entender la sociedad necesitamos verlo de diferentes tipos de ángulos, Sí, ¿no? No es claro. solo. No es solo uno solo, ¿no? Entonces, creo que estos espacios ayudan. Espero que sea motivador de que vean esto, este programa, ¿no? Ya que para conocimiento de la gente que va a ver, estamos grabando, es una versión grabada, no va a ser en directo, pero sigue siendo tan actual. Me imagino que esta conversación, vista de acá 2, 5 años, va a tener actualidad, porque lo que tocamos no es algo, digamos, coyuntural, digamos, circunstancial, ¿no? Estamos tocando, en realidad, cosas en esta conversa, estamos viendo cosas mayores, ¿no? Esto es la otra caja de Pandora, por eso se llama la otra caja de Pandora, es decir, que pueda salir los temas precisamente para motivarnos y descubrirnos nosotros mismos, ¿no? Claro, como mencionas, ¿no? Hay varios medios, ¿no? Independientes que difunden la fotografía, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? En mi caso, lo que, bueno, te mencioné en algún momento cuando te entrevistaba para mi blog, ¿no? Mi interés, ¿no? Es que la gente que no tenga que ver nada con el fotoperiodismo, ¿no? Se acerque un poco a esa profesión, ¿no? Conozca un poco cómo trabajan los fotoperiodistas, qué tipo de fotos hacen, ¿no? Por eso, hay un post que recuerdo mucho y que de repente muchos recuerden que es sobre las malcriadas de Trome, ¿no? Ese post, en ese post le hice la entrevista al fotógrafo que hacía las fotos de las malcriadas, ¿no? La foto que salía al final, ¿no? En la última página del diario. Entonces, ese post fue muy divertido hacerlo, ¿no? Porque había muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Cómo se trabajaba, ¿no? En las fotografías de estas señoritas, ¿no? Entonces, la gente le encantó conocer ese lado del fotoperiodismo, pero solo ese lado, ¿no? Pero les llamó la atención el trabajo, ¿no? La atención el trabajo del fotoperiodista. Entonces, mi interés es eso, es que la gente conozca, mira, hay un fotógrafo que hace este tipo de fotos y mira cómo los hace, ¿no? Te cuento su historia, ¿no? Y luego también, ¿no? Otras historias de fotógrafos. Bueno, acá tengo justo la página, ¿no? Bueno, tú me ayudaste con una entrevista, ¿no? Fuiste entrevistado para mi blog, ¿no? Donde hablábamos de tu faceta como conductor, por ejemplo. Entonces, que la gente conozca, mira, hay un fotoperiodista que tiene un programa, que habla con fotógrafos. Entonces, que la gente conozca, ¿no? Un poco más esta comunidad, ¿no? De fotoperiodistas, ¿no? Y que, bueno, aprendan a quererla, ¿no? Y a respetarla, ¿no? Así como de repente, ¿no? Admiran otras profesiones, bueno, también admiren la del fotoperiodista, ¿no? Solo para decir, ya casi a manera de despedida, fotoperiodista, digamos, para una persona común y corriente y normal que consume los medios, fotoperiodista es aquel que está cubriendo la noticia. Y fotoperiodista no solamente es eso, ¿no? Fotoperiodista también es aquel que hace lo que acaba de decir, fotógrafo que toma moda, digamos, hace retratos, para una institución empresarial, qué sé yo, ¿no? Todos esos son fotógrafos que de alguna manera están produciendo imágenes, digamos, que van sumando, digamos, no vamos a hablar de lo que circula en las redes, pero no, nos referimos básicamente que el fotoperiodista no solamente se restringe a la labor de coberturas noticiosas, ¿no? Ahí, el fotógrafo, no necesariamente estando en una noticia, pero está produciendo con otros tipos de digamos, de lenguajes, ¿no? Eso es cierto, claro. Esto ha sido nuestra conversación con Yanina Patricio. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Imagínate, se agradece, Yanina, por tu aporte, tu apoyo, tu comprensión, la tolerancia. Y espero que tengamos más oportunidades de hablar de fotógrafos, de fotografía. Y nada, agradecerte y ¿qué nos dices como despedida? Nada, Juan, agradecerte a ti, ¿no? Por invitarme a tu programa.
Y nada, te deseo muchísimos éxitos, que sigan los entrevistados, que sigan los temas, ¿no? Y nada, que el objetivo sea grande, ¿no? Que ya te vea por ahí en algún programa de repente de señal abierta, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, hablando de señal abierta, diremos públicamente que agradezco a Lucho Cabrejo de Millennial TV, que tuvo la gentileza de reproducir el programa, el último programa del jueves. Me dijo: "Oye, Juan, está muy bueno, ahorita lo programo". Me sorprendió así, Ah, qué ¿no? bueno, Y qué bueno, qué lo bueno. pasó. Y bueno, digamos, yo lo tomo como una humorada de él, porque él está desarrollando obviamente su proyecto empresarial en esta línea de comunicación, pero básicamente dedicado, como parece ser, en temas educativos, ¿no? O sea, que sean programas de educación, no otra línea. Que además tiene razón, porque eso ya está cubierto por los medios existentes, ¿no? Eso Así sí. que estamos esforzándonos, tanto como tú, como yo y muchos otros colegas, para compartir, difundir y ojalá, como tú dices, todo el mundo que tenga éxito, ¿no? Todos. Y este programa, La Otra Caja de Pandora, sea conduciendo yo o el que venga, continúe y sea un escenario y un espacio para conversar y difundir y, sobre todo, llorar un poco en las palabras, ¿no? Porque son emociones que uno acumula y tiene la oportunidad de soltarlos, por ejemplo, en estos espacios, ¿no? De repente a Así uno le dejan conversar esto o aquello y este es el espacio precisamente para hablar, si te gusta, sobre estos temas. Y gracias, Janina, y nos damos las buenas noches. Esto ha sido una conversación con Janina Patricio. Agradecemos la presencia de todos los que nos están viendo y los que nos van a soportar. Hasta la próxima semana con el siguiente invitado, Janina. Ha sido un placer. igualmente, Juan, Nos que te despedimos. vaya muy bien. Listo. Chao, chao.